La imitadora de Shakira en Yo Me Llamo ha sido una de las participantes que más se ha robado los elogios y aplausos del jurado y de los televidentes del programa por su gran parecido físico y vocal con la artista original, convirtiéndola en una de las favoritas desde el inicio del programa, inclusive llegando a acumular una considerable suma de dinero en los premios. En la noche de presentación de este 20 de noviembre, la imitadora se presentó junto al doble de Maluma de la temporada anterior para interpretar Chantaje, presentación que no fue del todo satisfactoria para los jurados, ya que le recalcaron detalles de su vestimenta que no les gustó, más la peluca que decidió ponerse para la ocasión, sumado a las dificultades vocales que presentó y falta de sensualidad. Esto último también fue señalado por los televidentes en redes sociales, llegando a llamarla tullida. Adicional a eso, Amparo Grisales fue la encargada de recalcar: "Nos tenías acostumbrados a unas presentaciones impecables, pero esa peluca que elegiste no me gusta nada, los choros originales eran más cortos, no sé qué te pasó". Esto sumado a las críticas de Pipe Bueno, quien también mostró su descontento por su presentación en la recta final de este capítulo, dejando solo a Shakira junto al doble Gilberto Santa Rosa. La misma Amparo fue quien la dejó en riesgo para la noche de eliminación. Esto causó diversos comentarios en redes sociales, sobre todo algunos mencionando que ya era hora de que por primera vez la concursante quedara en riesgo. Estaba rara y sin luz, como incómoda con el look, por fin la bajaron del pedestal donde la tenían, son algunos de los comentarios que dicen en redes sociales.